Una valoración muy, muy positiva y muy satisfactoria. Primero porque administraciones públicas y empresas privadas se ponen de acuerdo para dinamizar, para potenciar y para apoyar un turismo complementario, un turismo importante que es el de la comarca del norte de Gran Canaria. Estamos en comunidad, hay que poner en valor el trabajo que ha realizado con los proyectos que ha seleccionado en 10 municipios, que ha servido para poner el marchamo de calidad turística en los municipios del norte de Gran Canaria, y sobre todo asociado a criterios de sostenibilidad. Un criterio diferenciador respecto a otros destinos turísticos internacionales y nacionales.